Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa de Todo sobre Ruedas. La comercialización de autos usados en Argentina no se detiene, crece a pasos agigantados mes a mes. En los primeros 4 meses del año se han comercializado casi 600.000 unidades de autos usados. Para hablar sobre este mercado, cómo está creciendo el interior, en la primera parte de la nota nosotros entrevistamos a Alejandro Lamas, que es el flamante presidente de la Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Al respecto, esto nos decía. Alejandro, gracias por recibirnos. No, por favor. Bueno, flamante presidente de la Federación de Asociaciones de Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. ¿Qué balance podemos hacer de estos primeros casi 5 meses del año? Bueno, en general el balance es positivo. Seguimos una tendencia ascendente. Vemos que el mercado interno sigue creciendo. Ya estamos en el orden de los 550.000 unidades en lo que respecta a usados transferidas en el primer cuatrimestre. Y andamos por alrededor de los 290.000 a 300.000 patentamientos en el primer cuatrimestre, con lo cual, bueno, los guarismos dan la impresión que van a terminar siendo lo que nosotros proyectamos a principios de año. Vos pensás que nosotros estimamos en el tema de las ventas de usados aproximadamente entre 1.650.000 o 1.700.000 transferencias. Con un poquito de esfuerzo podemos llegar a esos valores. Contra 1.500.000, 1.400.000, casi 1.500.000 que tuvimos el año pasado, ¿no? Por lo menos estaríamos un 10%, un 12%, un 15% por encima de lo que se transfirió el año pasado. Hasta hace algunos años atrás, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal eran mayores crecimientos, pero desde hace un tiempo a esta parte aparecen provincias como Entre Ríos, Misiones, Corrientes, teniendo la mayor participación en cuanto a crecimiento de ventas. ¿Qué no podés decir? Correcto. Como primera medida, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal concentran el 50% de lo que es venta de automóviles. El otro 50% se distribuye en el resto del país. Es cierto y además es muy gratificante ver que el crecimiento, esta vuelta, viene desde el interior. No de ahora, sino que ya hace un par de años en continuado que viene siendo así. Y vos fíjate lo más notable, que está creciendo, por ejemplo, esta vuelta a los guarismos están dando que está creciendo muy fuerte todo lo que es la Mesopotamia. Corrientes viene a la cabeza de crecimiento en porcentaje, seguida por Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, con lo cual, bueno, es más que interesante, ¿no? Se ha trasladado de alguna manera, digamos, el motor de desarrollo, está impulsado claramente desde el interior y no desde Capital Federal. O sea que hoy está rindiendo frutos la gente que ha invertido en el interior del país. Por suerte, para todos aquellos que apostaron al interior, no se equivocaron. Motorizado por las ventas del agro y todo lo que eso implica y todo lo que eso mueve, también entra la industria del auto en todos sus estadios, desde el interior también se ve favorecida, ¿no? ¿Cómo están traccionando los diferentes segmentos? Pickup es un mundo aparte, ¿no? Porque todavía nosotros somos un país, a mí me gusta decir agroindustrial, no agrícola, solamente. Y además está decir lo que está pasando con todo lo que es alimentos, producto del bendito suelo que tenemos, y eso obviamente se traduce en la necesidad de las pickups para la gente del interior. Eso por un lado. Y por otro lado, después tenés el tema de los familiares, que no falla nunca, las motorizaciones de 1.600 centímetros cúbicos. Bueno, eso sigue caminando a full y en popa. Dentro de la problemática que tiene el sector, en el interior hay dos temas que realmente les preocupa mucho. Uno es en cuanto a patentamiento de 0 kilómetro, donde vos no comprás en tu provincia, lo querés patentar, pagás el 3,5%, pero como no lo compraste en la provincia, tenés que pagar otro 3,5%. Esto ya empieza a crecer provincia tras provincia y es muy preocupante.
La Constitución Nacional habla de que nosotros no podemos tener aduanas internas. Y este tipo de impuestos, de alguna manera, funcionan como aduanas internas entre provincias. Yo te lo pongo gráficamente para que se entienda. Si yo vivo, por ejemplo, vamos a poner en el Chaco, y compro un vehículo extra zona, o sea, que esté en un concesionario que tenga registración, está instalado en otra provincia, porque supongamos que en el Chaco consigo precio distinto y afuera me sale más barato, bueno, el traerlo desde otra provincia implica que si yo lo patento en el Chaco, que es donde tengo mi domicilio, tengo que pagar un plus. No solamente el Chaco, hay muchas provincias que han instalado este impuesto. Y bueno, de alguna manera, por un lado a sus propios concesionarios lo favorece, pero por otro lado, digamos que atenta contra lo que es la libre competencia, ¿no? Lo que es un país federal. Si yo para traer un producto de cualquiera de otra provincia tengo que pagar un diferencial de precio por meterlo dentro de mi provincia, digamos, eso claramente es como una aduana interna. Otro de los problemas es el libre deuda de infracciones, es decir, que ya se está haciendo... Eso es un problemón. Vos sabés que, vamos a explicarlo un poco para que la gente entienda. En cada transferencia que uno hace, el registro pide un informe de la deuda de infracciones que haya podido tener el auto que se está transfiriendo. Y hasta ahí está todo bárbaro. Y eso da seguridad jurídica. Ahora bien, en la operatoria es así. Cuando el vehículo ingresa en el concesionario, antes de que ingrese el vehículo, manda a pedir todos los informes para saber cuál es el estado, digamos, jurídico del bien que está tomando para vender. Y entre esos informes también se pide los de infracciones, mediante un instrumento que se llama 13I, que abarca muchas jurisdicciones del país. Creo que nosotros lo vemos muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos tomás el vehículo y pedís los informes, pedís el formulario, y a vos el formulario te dice en ese momento que lo